¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una vez más, complacido de estar con todos ustedes. Ya casi fin de año, ya mañana, último día de este 2020. Bendito Dios, diría, ¿no? Pero bueno, pues tenemos a un gran invitado, Joe Granda. Qué placer tenerte aquí César, en este tu programa. Es, es un placer estar aquí contigo y con todos tus televidentes. Y bueno, eh, bendecido, yo creo que dejar el 2020 atrás porque ha sido. Un año lleno de muchas sorpresas, eh, eh, de muchos cambios. Creo que es un año donde vamos a mirar lo positivo, ¿no? Vamos a, a mirar eh, lo que hemos aprendido este año, porque creo que es un año de mucho aprendizaje, donde verdaderamente creo y espero que haya cambiado mucha de la humanidad eh, con los acontecimientos que han ocurrido, ¿no? y que miremos todo lo negativo que ha pasado para convertirlo en positivo, para que el año 2021 sea un año mucho mejor y de ahí para para adelante. Así va a ser yo. Bueno, pues como dije, qué gusto tenerte aquí en este tu programa y yo, bueno, pues te dejo el micrófono para que te puedas presentar con nuestros televidentes, radioescuchas y lectores que nos están mirando, nos están escuchando por podcasts y bueno, que también nos están leyendo en nuestro blog, en nuestra web, y que pues complacidísimo, complacidísimo de tener un hombre como tú, pero que te dejo el micrófono para que tú te presentes y platiques quién es Joe Granda. Bueno, eh, muchas gracias, muchas gracias César. Eh, bueno, Joe Granda eh, como niño eh, llegó eh, de La Habana, Cuba, sino... Nací en un pueblo que se llama Guines, que es una provincia de La Habana, Cuba, y fui llevado eh, durante el movimiento del comunismo. Eh, mi familia se alejó del comunismo para llegar a Estados Unidos, y ya cuando tenía seis añitos eh, llegué a Estados Unidos y me crié entre Miami y Los Ángeles, California, porque mi papá se mudó para Los Ángeles para trabajar en la General Motors. Entonces, tres meses del año me la pasaba en Los Ángeles, el resto estudiando en Miami. Y desde los ocho añitos eh, tenía un amor por el arte. Eh, mi abuela, que en paz descanse, me enseñaba a dibujar, eh, me, me metía en la parte del arte. Eh, y entonces me interesó mucho, estando en Los Ángeles, por Hollywood Boulevard, había una tienda donde vendían muñecos ventríloco y vendían magia. Se llamaba el Hollywood Magic Shop. Creo que si no estoy incorrecto todavía existe. No sé qué pasó después del COVID, pero eh, muchos años. Y yo era un niño y me enamoré de, de lo que es eh, eh, el muñeco de ventríloco y mi papá me compró el muñeco de ventríloco y me compró unos trucos. Eh, facilitos para hacer y yo empecé a, a ir a la librería a estudiar cómo ser ventrílogo y, y me convertí en un ventrílogo con mi muñeco y empecé a hacer shows y cobraba en fiestas de niños eh, con ese muñeco ventrílogo y así empezó mi carrera da la casualidad que est estaba eh, en un programa de televisión en Estados Unidos en el canal 6 muy popular y uno de los productores, que empadézcansé también, el señor Eduardo Luján, que fue muy famoso eh, por muchos años y a quien le tengo un gran respeto, me dice: Si el muñeco canta, ¿por qué no cantas tú? ¿Por qué no aprendes a cantar? Eh, y yo ya yo sabía cantar porque yo estaba en el coro de la escuela, ¿no? Y le dije: Bueno, sí, buena idea, me voy a meter a cantante. Y a los 13 años. Empecé con unos chicos de la escuela a formar mi propia banda. Y ya para los 15 años ya me había firmado un productor, otro señor que para Tony Moreno, eh, y me produjo mi primer disco a mis 15 años. Y pueden ir, se llama The Disco Sound of Majesty. Pueden ir a iTunes. <laughs> que está, está en Apple Music, en Spotify, y me pueden escuchar cantar mis canciones. Y ahí ya me convertí compositor, porque ya a los 15 años ya escribí muchas de las canciones que estaban adentro de ese disco. Y así empieza mi, mi, mi carrera musical. Eh, fue muy interesante eh, la experiencia, porque cuando entonces no habían eh, autotune, no habían máquinas, eh, para hacer sonidos, todo era en vivo, si no era el rock and roll, sino la batería, la guitarra, el piano, habían salido ya, empezaron a salir eh, los sintetizadores eh, MOOG, ¿no? Y uh -huh, entonces sí. sí existía ese tipo de sonido que uno decía, wow, ¿qué hace este tipo de sonido? Y fue una experiencia muy buena, también estudié... Eh, para ser ingeniero y me hacía, hacían el mismo el propio sonido me, de mi banda cuando salíamos a hacer guisos, ¿no? O, o shows. Yo era el ingeniero que adaptaba toda la parte del sonido. Hicimos nuestra propia caja de luces eh, para hacer show de efectos de luces, porque cuando entonces no existían esas herramientas. Y fue una experiencia muy linda y eso me llevó a meterme en la industria de la música que es eh, la parte más fuerte de mi carrera artística como presidente, eh, CEO de Granda Entertainment, que es una empresa que se encarga de todo lo que es la parte de entretenimiento. Excelente, ya uno, pues, un currículum muy grande, que incluso detrás de cámaras me contabas, ya este 2021 cumples 30 años con tu disquera, ¿no? 30 años Angel Eyes Music, Cumple 30 años y hemos sacado muchos productos que han llegado al top de la lista de Billboard. Hemos tenido producto de remixes de Celia Cruz, de la India, La Princesa de la Salsa, pero en Música Dance. Eh, hemos tenido muchos éxitos de, de las discotecas, clubs, tribal house, electrónico, eh, que han llegado a la, a la cima de, de eh, de la lista de billboard dance y este año eh, 2021 le vamos al más duro estamos filmando varios artistas de acá de México estamos filmando varios artistas de Colombia de Estados Unidos y estamos sacando una pila de producto nuevo como por el 30 aniversario de la disquera eh, también eh, Granda Entertainment ya lleva unos años que se está formalizando como una productora audiovisual y estamos produciendo contenido audiovisual y pronto vamos a lanzar nuestro propio canal OTT eh, dedicado a contar eh, las historias de la comunidad LGBT. Entonces okay. es un proyecto muy eh, muy trabajoso y estamos ya buscando contenido, guiones, artistas, productores. Eh, así que vayan a nuestra página web www.grandaentertainment.com, ahí pueden leer toda la historia, se pueden meter a escribirnos, eh, estamos buscando, como decimos, guionistas, editores, estamos montando un equipo en México, ya tenemos un, un equipo en Colombia, en Bogotá y Medellín, estamos expandiendo a México y eh, hemos producido más de 15 años de eventos. Eh, masivos, hemos trabajado con muchas de las divas de México como Lucía Méndez, hemos trabajado con Laura León, hemos trabajado con Dulce María, hemos trabajado con Gloria Trevi, eh, con muchas de las divas de, de, de acá de México, como también muchas de las artistas pop, los salcelos, los merengueros, tenemos una historia bastante fuerte y en esa, en esa página web pueden... Pueden mirar toda la trayectoria que lleva este señor adentro de la industria. Excelente, Joe. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial, Joe. Y regresamos aquí en este tu canal. Y pues, amigos, tómense un buen café. Prepárense un rico café porque solo vamos a un corte comercial. Y, y regresamos con más de Joe Granda que nos tiene grandes historias que contar. Un cafecito cubano, cubano. Un expreso. Ya escucharon amigos, un expreso para este hermoso día que está haciendo. Nosotros aquí en el exterior, con nuestra sana distancia, cuidándonos y cuidándolos a ustedes. Vayan por ese expreso y en un momento regresamos con más de Entre Artistas Radio y TV. Recuerden, yo soy su servidor, César Suri, y estamos con Joe Grande. <laughs> Sofi, qué gusto. Ya teníamos ganas de conocerte. Si te contó a Nati del trabajo, es nada más cuidar a mis bebés y ayudar a Nati con la casa que la pobre ya no puede sola. Sí, señor. Pues bienvenida a casa. Sophie, mañana tenemos una boda. ¿Crees que te puedas quedar sola con los niños? Sí, señora. Ceci, ¿estás bien? ¿Ya te tienes que ir a dormir? Hay algo en el closet. ¿Algo como qué? A lo mejor se le quedó aquí a alguien. Oh, no. Es Mormo. Mormo quiere juntar? Mormo viene por ti. ¿Fue Mormo? Mormo no existe. ¿Verdad, Sofía? Creo que hay algo en la casa. Mormo te va a llevar. ¿Nunca les he platicado de Mormo? Es un demonio. Luego se pone a jugar contigo hasta que te vuelve loco. Cuando se aburre, te mata. Mormo quiere jugar. Mormo viene por ti. Mormo te va a llevar. Amigos, ya estamos de regreso aquí en este su programa Entre Artistas Radio y TV con su servidor César Suri. Y bueno, pues como decíamos, tenemos a nuestro gran, grandísimo invitado, Joe Granda, que para mí es un honor y un placer tener, como lo dije, a un hombre con esta trayectoria y esta carrera. Joe, pues nuevamente, muchas gracias. Y quisiera eh, abarcar este bloque preguntándote alguna anécdota que tú hayas tenido que atravesar, eh, pues ahora sí que en tu carrera, ¿no? Que me imagino que han de haber muchas, pero ¿cuál ha sido la anécdota más difícil que hayas tenido que atravesar para llegar a donde has llegado? Bueno, César, muchas gracias por la invitación a tu programa y un saludo a todos los televidentes que se quedaron con nosotros en, en ese programa. y eh, César, yo creo que... Tantos años de trayectoria, hay, hay varias, ¿no? Eh, creo que han habido eh, situaciones, vamos a decir, donde hemos tenido que buscar la manera de, de, eh, de buscar la solución, ¿no? Para poder llevar un artista al éxito. Y, y han, habido, han habido varias, te voy a contar una. Vamos a suponer, eh, eh, vamos a hablar de Ricky Martin, ¿no?

eh, adecuado para una discoteca. Entonces, eh, yo cuando eso trabajaba muy cercano, lo que es la parte de hacer los remixes para llevar a los artistas a americanos de rock o pop y hacerles remixes para llevarlos a la discoteca. Y yo empiezo a crear remixes para la música latina. Cuando eso, eh, mi socio Oscar George, que todavía trabajamos juntos era el presidente de la Sony Music o Sony Discos y era el presidente de Crossover allá en Sony. Y creamos la idea de tomar este tema eh, y convertirlo eh, en una versión remix. Contratamos uno de los DJs eh, de Puerto Rico. Eh, muy reconocido en Puerto Rico, que trabajaba en una discoteca ya que se llamaba Stars, eh, Pablo Flores, y Pablo viene a Miami en los estudios de Emilio Estefan y hace esa nueva versión de María. Había eh, una chica en la industria que se llamaba Débora, que escribió palabras en inglés, y obviamente nunca se había sacado nada en inglés de Ricky, pero Ricky trabajaba en una telenovela, eh, vivía en México y trabajaba en una telenovela eh, que se llamaba eh, General Hospital, que era en Estados Unidos. Entonces, ya él hablaba, practicaba su inglés, estaba subiendo inglés y decidimos grabar María en una versión remix. Esa versión Sony se la da a Columbia Records. Columbia Records es una división, la división americana de Sony. Que obviamente tenía firmada Michael Jackson, sacaba todo lo de Gloria Estefan. Eh, muchos de los artistas grandes salían bajo Columbia Records. Pero Columbia Records, no conociendo el mercado latino, no sabiendo eh, cómo mercadear o promover un artista latino, una canción prácticamente bilingüe, no, eh, no supo qué hacer con la canción. Y básicamente, prácticamente eh, fracasaron con la canción. Y viene a nosotros Harry Fox, que es uno de los gerentes de venta de Sony, y habla con Oscar George en una reunión conmigo. Y dice: Tenemos esto, nos están devolviendo los, los, los viniles, no sabemos qué hacer con este producto. Y ahí tomo yo el mando con Oscar George y decidimos que íbamos a coger ese producto. Y se lo íbamos a mandar a todos los DJs que tocaban mezclas en la radio y a todos los DJs que tocaban en las discotecas. Y de ahí hubo un cambio completo de lo que se llamaba el fracaso que venía a un super éxito. Los DJs de la radio empiezan a tocar la versión remix de María, eh, una de las primeras ciudades. Donde rompió era McAllen, Texas, después entró en Miami, después entró en Nueva York y la canción fue creciendo y creciendo que ya sin tener un equipo de radio empezaron a tocar la canción en la radio de María, de Ricky Martin y se convirtió en un éxito de discotecas a nivel Estados Unidos y empezó a correr por toda Latinoamérica. Y gracias a ese esfuerzo que se hizo de poder llevar a María a nivel internacional, es que Ricky Martin verdaderamente tiene la carrera que tiene hoy en día, porque eso lo llevó a grabar la Copa de la Vida, eso lo llevó a los Grammys, a, a darse a conocer que su presentación en los Grammys fue conmovedora. No todo el mundo parado, todo el mundo moviéndose verdaderamente se la comió como artista porque es un tremendo artista pero eso fue el, eh, un reto bastante duro de ver cómo podía, podíamos eh, mover una cosa que no era exitosa y convertirla en algo exitoso y pudimos cumplir ese reto wow pues un gran anécdota yo y qué fue como eh, principios de los noventas en el principio de los noventas. Eh, también tengo otra historia que básicamente eh, fue con Shakira, ¿no? Y Shakira estaba. había sacado un disco eh, originalmente eh, que no hizo mucha bulla. Estábamos hablando de. Estamos hablando de un, un tiempo donde lo que se vendía era la salsa, el merengue y el la pop balada, ¿no? y ciertas canciones pop, pero el rock verdaderamente no era una música que verdaderamente eh, los latinos la acogían, ¿no? Eh, y ella quiso ser como una Alison Morissette, que Madonna funda el disc, eh, la disquera Maverick, que es la compañía de Madonna, y firma a Alison Morissette y empieza a dar... A, a conocer a Alison Morris, que verdaderamente era rockera, pero era rockera con un estilo pop. Y Shakira se trata de meter por ese huequito. Originalmente el primer disco no, no le fue bien. Y yo me recuerdo estando en una reunión en Sony, donde dicen: Bueno, Shakira, vas a grabar otro disco, pero si este disco no pasa nada, pues te quedaste ya sin contrato porque es el, el único disco que, que nos queda bajo contrato. Y nada, vamos a ver qué pasa. Y Shakira se puso las pilas, grabó un disco que rompió barreras porque no estaba en la norma no era salsa, no era merengue, no, no se ajustó a lo que estaba pasando, sino siguió persistente, porque la persistencia es muy importante en nuestra industria, de que esto va a funcionar, y ahí sacó el tema Ojos o sea, así, que fue un super éxito, que tocaba no solo en las discotecas, pero en la radio, y se convirtió en un anthem internacional, le dio ese estilo árabe que, le, que ella usa en sus movimientos. Y básicamente, eh, Sony se quedó con los ojos abiertos porque tuvo que renegociar el contrato con Shakira porque no sabían que verdaderamente iba a pasar esto. Y Shakira dio un boom, donde dice, bueno, ahora vamos a sentarnos a negociar porque ustedes verdaderamente no creían en mi talento. Entonces, es, ese es otro, otro reto que, que, que fui parte donde, donde vi el crecimiento de una compañía que no estaba segura si el artista verdaderamente iba a funcionar y un artista que dio lo todo y básicamente se creó y hoy en día es una de las artistas más grandes del mundo, ¿no? No solo latinoamericano en todos los aspectos porque Shakira es una artista reconocida internacionalmente y un orgullo eh, de Colombia. Así es. De Barranquilla Empezó desde muy, muy abajo. Y la verdad que se ha destacado bastante, bastante en su carrera. Y que incluso, si mal lo recuerdo, creo que ella cantó en un Super Bowl, ¿no? Cantó en Super Bowl. Eh, da la casualidad que recién cantó en un Super Bowl con J. Lo. Era J. Lo y ella cantaron oh, en, sí. el, en el último Super Bowl. Es, es, es verdad, sí. sí. Y La bueno, pues, cómo redonde. no recordar esos movimientos de cintura, ¿no? Que no, como ella, sí. yo creo que nadie más no hay nadie. mueve bueno, esa cintura. Bueno, bueno, ¿no? J-Lo tiene sus buenos sí. movimientos también. <laughs> Son diferentes a los de Shakira, pero J-Lo se mueve muy bien. Sí, pero bueno, pues, qué padre, ¿no? Que, que también el latino, y bueno, ahorita Colombia también está creciendo mucho, ¿no? Tiene mucho talento que ha venido aquí a México. Que incluso ha pasado aquí por este tu programa y que estoy muy orgulloso de, de poder recibir talento colombiano, y que bueno, Colombia también está abriéndole los brazos a México, ¿no? Y que pues vivan los latinos y sigan creciendo como Ricky Martin, Shakira, que nos dan el ejemplo, ¿no? Con estas anécdotas nos dan el ejemplo de que sí se puede, sí, sí existen los sueños, solo que tú, tú dijiste las palabras mágicas, Joe, perseverancia, ¿no? Hay que tener perseverancia en esta carrera, porque el que no lucha por sus sueños, no hay sueños. Exacto. Y es, y es muy claro, ¿no? Y si ven los artistas de los últimos años, eh, Maluma, ¿no? Que, que se ha convertido en un superestrella, ¿no? Eh, J Balvin, que empezó su carrera ya mayorcito. Él no empezó como Maluma a los 18, 19 años, ya, ya empezó mayorcito. Pero se han convertido en superestrellas, eh, y por qué, porque desde jovencito estaban con esa persistencia ahí, perseverancia ahí dándole, no tomaban un no, seguía para adelante, para adelante, y esa es la base de todo éxito en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de, de negocio, es no, no decir que no, decir vamos y seguimos y seguimos, y todo tiene bajas, pero todo tiene altas. Así es mi Joe, pues yo para despedirnos un mensaje como empresario, como productor, como manager que tú decies darle al público, sobre todo a aquellos chavos y chavas que deseen destacar una carrera artística en la industria de la música o, al, o cualquier otro otro género artístico, pero un mensaje que tú gustes dejarles como un recordatorio para que no dejen de luchar por sus sueños. Vamos a hablar de la música porque creo que es donde más tengo trayectoria y voy a sacar pronto unos masterclasses que se llaman El Asesor de la Música, que ya en el blog de César y del programa lo, lo, hará, lo van a ver cuando, cuando lo lancemos. Eh, y básicamente no, no voy a ser original, ¿no? No puedo ser original porque ellos, mis enseñanzas son basadas en los maestros del pasado, ¿no? Y hay un maestro muy grande, un productor increíble, que es el productor que más disco ha vendido en la historia de la música, que se llama Quincy Jones, ¿no? Quincy Jones fue el que produjo el álbum de Thriller de Michael Jackson, que ha sido el álbum que más ha vendido en la historia de la música. Y a él, a él le hacen una entrevista, ¿no? Él casi nunca daba entrevistas y un día decide darle entrevista y le preguntan, bueno, señor Quincy, usted que tiene el toque mágico, que es el mago de Oz, ¿no? El, 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 el mago Midas, ¿no? Que todo lo que toca se convierte en un éxito y ha hecho este disco de Michael Jackson. ¿Qué tú le puedes eh, decir a... A las futuras generaciones, como me acabas de preguntar tú, ¿cuál es el, 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 la clave del éxito? Y él le dice a la persona que lo está entrevistando, eh, cinco cosas muy fáciles. Bueno, pero dígame cuáles son las cinco cosas. Y él dice, el éxito, o se refiere a la canción, sino a hit record. Sino un disco exitoso, una canción exitosa. Ah, está bien. ¿Y qué más? A hit record. 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 Si no tienes la canción adecuada, no la que le gusta a mami, a papi, al tío, a un amigo, ¡ay qué linda la canción! Tienes que tener un éxito. Todo comienza como un éxito. Todo comienza con una canción bien escrita, que rompa trans, que, eh, 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 barreras, que trascienda más allá. No tiene que ser el mismo movimiento de música urbana o reggaetón que existe porque existen canciones y si estudian un poco el mercado americano, que está más diversificado musicalmente, vas a escuchar unas baladas increíbles que han dejado de producir los latinos, porque simplemente la balada sí. ya no tiene radio, la balada ya no funciona, que es mentira. El mercado americano ha vuelto a la balada, ha vuelto a cosas de pop rock alternativa, ha vuelto a fusiones, eh, hay unas nuevas voces. Nosotros como latinos, que tenemos el poder en nuestras manos, necesitamos diversificar otra vez nuestro, nuestro eh, panorama musical. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buscando exos, éxito. Todo comienza con el éxito. No importa si eres lindo, flaco, gordo, ¿no? ¿Recuerda Macarena? ¿Eh? Eran dos viejitos calvos. Sí. No, pero se convirtió en éxito. Sí, que el chico sea bonito, que la chica sea sexy. Sí, eso vende, pero si no tienen una buena canción, una buena producción atrás de esa canción, no van para ningún lado. Gástense en la plata, en tener ese éxito y después la plata en promover y dar a conocer ese éxito. Ese es mi, mi mensaje. Pues excelente mensaje, Joe. Y bueno, tú pusiste un ejemplo, la Macarena. Yo te iba a decir otro. Do you remember Vanilla Ice? Ajá. Una sola canción. Ajá. Y cómo rompió récords también, ¿no? En mm. todo el mundo. ¿Qué hizo famoso Dari Yankee? La gasolina. ¿No? Eso era como, sin esa canción Dari Yankee pf, no hubiera explotado como, como, como explotó. Y así, cada persona tiene esa canción clave que es lo que te lleva al éxito. Pues ya escucharon, amigos, las grandes palabras de Joe Granda. Búsquenlo en su página web para que también vean más de la historia de este gran personaje que tengo el honor de estar aquí con él, que ha pasado por grandes grandes artistas y anécdotas como los que nos acaba de contar con Ricky Martin, Shakira y otros anécdotas más que él tiene y que pues aprovechen las palabras que él ha aprendido de grandes maestros de la música y que con más de 30 años de trayectoria en su carrera y 30 años que va a cumplir con su disquera. Qué mejor persona que les pueda dar estas palabras de ánimos para aquellos artistas, músicos, igualmente todo artista en todo género, perseverar. Haz tu récord en tu libro, tu récord en tu pintura, tu récord en, en todo lo que hagas, pero hazlo bien, porque ahí está la clave del éxito. Joe, muchísimas gracias. Sí, un placer, un placer. Sí. El, nuevo, el nuevo handshake. Yeah, yeah. Yo, pues qué honor, de verdad qué placer para mí también estar aquí en este tu programa y encantadísimo, encantadísimo de poder eh, nos mandes la información para estar promoviendo nuestro programa. Sí, www.grandaentertainment.com y te lo mandamos para que esté en el blog, para que me sigan. Y cualquier talento, mándeme su material. Yo, con mucho gusto, le doy una, una asesoría gratis a cada persona que me mande eh, algo de parte de, obviamente, entre artistas, radio y TV de César, eh, del programa de César. Muchísimas gracias, Joe. Y siempre se lo digo a mis invitados y lo digo en vivo porque ellos son mis testigos, nuestros televidentes. Esta es tu casa. Se llama Entre Artistas porque es la Casa de los Artistas. El programa, ya verás tu entrevista, trata de un cómic y cada invitado es un superhéroe. Tú fuiste nuestro superhéroe invitado ah, de wow, hoy. Qué interesante. Yo soy el villano. <laughs> Así que, bueno, Joe, eh, se supone que esta es la, la Liga de la Justicia de los Artistas, por eso es la Casa de los Artistas, Entre Artistas Radio y TV en el cual estás invitado cualquier día que tú regreses a Guadalajara o que yo vaya a Miami, a Los Ángeles, a Bogotá o nos encontremos en algún lado, encantadísimo de volverte a entrevistar y nos cuentes qué más ha pasado por la disquera, qué más ha pasado por tu empresa, qué nuevos proyectos tiene Joe Granda para nuestro querido público televidentes, radioescuchas y lectores. Muchas gracias por la invitación y nada, sigan mis pasos. En mis redes sociales y en mi página web, y yo voy a seguir conectado también con César eh, y a sus órdenes. ¿Puedes remember the social medias? Sí, eh, Granda Entertainment Official, Granda Entertainment Official en Instagram, Granda Entertainment en Facebook. Eh, mi personal es yo Granda en Instagram y también Joe Granda en Facebook eh, y si van a la página web ahí están todas las páginas eh, web de las marcas de nuestra disquera tenemos una fundación que ayudamos a los niños de bajos recursos etcétera todos ahí www.grandaentertainment.com ahí los esperamos ya escucharon amigos la invitación quedó más que abierta para que pasen a revisar las redes sociales y la página web de Joe Granda. Y pues, amigos, se nos acabó el tiempo. Joe, un placer nuevamente estar aquí contigo. Saludo de codo. Recuerden, amigos, usen su cubrebocas y cuídense con su sana distancia. Joe, muchas gracias nuevamente. Gracias. Gracias por estar aquí en esta tu casa, la Casa de Artistas. Gracias, querido público, televidentes, radioescuchas y lectores. Nos vemos próximamente, recuerden, nunca digo adiós, porque esto es un hasta luego, porque nos veremos en un capítulo más de Entre Artistas Radio y TV por su servidor, César Suri, y que hoy tuvimos a nuestro héroe invitado, Joe Granda. Gracias amigos, nos vemos la próxima.